Esta es nuestra imagen del día. El crimen de las tres mujeres asesinadas en el Banco Magdalena ha sido esclarecido gracias al detenido trabajo de investigación adelantado por la policía, que permitió la captura del autor intelectual, material y de sus cómplices. El esclarecimiento de este horrendo crimen permite a muchas personas en la región respirar tranquilos y al mismo tiempo reflexionar en la falta de valores de algunas personas que buscan enriquecerse de golpe al precio que sea. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co, en Facebook también nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 6:30. Y en Twitter como @lasnoticias630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Centro Democrático gana su primera alcaldía en la costa. Según abogados, Código de Policía violaría la Constitución por limitar los derechos ciudadanos y desconoce tradiciones culturales de las regiones. Distrito y Departamento logran flexibilizar Código de Policía durante la temporada de carnavales. Golpe al narcotráfico en La Guajira. Armada Nacional incautó 276 kilos de clorhidrato de cocaína. Atroz crimen en el barrio abajo sería una vendetta entre bandas criminales. Policía individualiza a los sospechosos. Exsenador Bula prendería el ventilador en caso de sobornos de Odebrecht. Por lo menos 14 personas serían salpicadas. En la lista estarían ministros, exministros, funcionarios, exfuncionarios, dirigentes de campañas políticas y miembros de la rama judicial. Juez de Estados Unidos asegura que exministro Arias sí podría ser extraditado. La Chechi Baena ha sido nombrada coordinadora de los Juegos Nacionales 2019. Les tengo la nota. Eric Zona 1 busca enamorarnos a todos los barranquilleros con su nueva música. Muchísima atención. En elecciones atípicas, Albert Chaui se convirtió en el nuevo alcalde de Cerete, Córdoba, para los próximos 3 años. El mandatario recuperó el poder familiar tras la destitución de su sobrino por violar el régimen de inhabilidades, siendo contratista de la gobernación de Córdoba. El empresario de 68 años se impuso en la contienda electoral con 24.327 votos, con ventaja superior a los 8.000 votos sobre su inmediato oponente, el ingeniero industrial Camilo Mejía. Yo siempre confié en mi gente, siempre confié en los ceretianos, siempre estuve muy contento y estuve muy pendiente de mi votación, de mi gente. Sabía que iba a sacar unos votos arriba. Fueron 2 meses de tensiones y denuncias mutuas entre los bandos en contienda que culminaron cuando los primeros boletines colocaron a Elber Chaui punteando los escrutinios. Trabajar y trabajar por los ceretianos. Voy a trabajar por los ceretianos, con los ceretianos y para los ceretianos. El alcalde electo gobernará por 3 años porque su sobrino Salín Chaui fue destituido 8 meses después de posesionado en 2016. El nuevo alcalde de Cerete tomará posesión esta misma semana ante las autoridades competentes y se propone recuperar el tiempo perdido. En Cerete, Córdoba, Davis Palomino, un compromiso con la verdad. Y como un atropello cultural, ven los expertos las medidas implantadas en el nuevo Código de Policía que no le permitirá a los ciudadanos disfrutar de las fiestas de carnaval, ya que prohíben la ingesta de bebidas alcohólicas en espacio público y la música a altos decibeles. El nuevo Código de Policía, que empezó a regir desde el 30 de enero del presente año, continúa generando polémica y descontento entre los ciudadanos y alcaldes. Para el abogado Rafael Pacheco, este código va en contra de la Constitución y las costumbres de la región Caribe, sobre todo en esta época de carnavales. Como conocedor del derecho penal, que riñe con el derecho a la intimidad y riñe con el debido proceso. Porque particularmente se deja el arbitrio de un simple policía de allanar o no allanar una residencia. Hay otro tema que nos parece gravísimo en lo que hace referencia a nuestras costumbres en los fines de semana, días de fiesta, donde la gente sale a tomar a los lugares públicos, a las tiendas, a los bordillos, y la policía podrá privarlos
de la libertad. Asimismo, el abogado Miguel Bolívar Acuña afirma que las costumbres tienen fuerzas de ley. Los alcaldes tienen el derecho a reglamentar y planificar el código de policía. Ha encontrado el código algunos problemas por las costumbres que son parte de la idiosincrasia de los pueblos. Por ejemplo, eso de la cerveza en los lugares públicos, la cercanía del carnaval, que las costumbres de aquí son ya inveteradas y desde hace mucho tiempo, eso entonces requiere una implementación por parte de los alcaldes. Entonces, los alcaldes tienen la facultad de dictar reglamentos de policía para que se modifiquen o se tengan en cuenta en el momento de aplicación la ley, por ejemplo, en las verbenas, en los lugares públicos, y evitar este choque con la comunidad. Para los expertos, este nuevo código de policía trae fuertes problemas, generando choques legales y culturales. Por ello, considera que se debe tener una nueva interpretación, teniendo en cuenta la idiosincrasia del pueblo. Y la Alcaldía Distrital adelanta una nueva regulación ante el Código de Policía que le permita a toda la ciudad disfrutar de los carnavales de manera tradicional y sin inconvenientes. Con todo el revuelo generado por el nuevo Código de Policía y las interrupciones para la realización tradicional del Carnaval de Barranquilla, el distrito busca regular este código especialmente para las fiestas carnestolénticas. Tener en cuenta que el Código Nacional de Policía hoy impide la ingesta de bebidas embriagantes y psicoactivas, digamos, en espacio público, en recorridos. No con esto queremos decir que estemos abiertos a ello, pero el Carnaval de Barranquilla ha venido a sucediendo esto, en un desfile como el de la Batalla de Flores, como el de la 17, como el Carnaval de Santo Tomás, cualquier encuentro festivo del carnaval involucra todo un tema de licor. Entramos en una revolución especial que arrancará, digamos, desde este fin de semana, que es cuando nos viene ya todo en fuerte, todo el tema de precarnaval, hasta lo que sería, digamos, el martes antes de miércoles de ceniza. Esta regulación abarca todos los puntos de la ciudad en los que se celebra el carnaval y se quiere que se incluya a los municipios del área metropolitana. El carnaval de Barranquilla se sienta como un solo carnaval. Entonces nosotros no podíamos regular para solo lo que pase en la vía 40 o solo lo que pase en la 17. Inclusive estamos llevando y elevando este preciso, digamos, esta normatividad a que sea en el área metropolitana. De esta forma, la alcaldía distrital espera entregar la regulación en los próximos días y también busca que esta regulación sea base para otras ciudades que puedan desarrollar sus festividades. Y las autoridades identificaron al hombre que fue empalado y hallado en un basurero en el barrio abajo. La policía individualizó a los presuntos sospechosos y no se descarta que el atroz crimen obedezca a retaliaciones de bandas criminales. Un sujeto apodado con el alias del Guasón es, según la policía, el autor material del macabro asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue hallado empalado, con cortes de navaja que iban desde la comisura de la boca hasta las orejas, degollado y con otras heridas en la cabeza y el tórax. Las mismas que, según los peritos del CTI, fueron propinadas con un machete. De acuerdo a la investigación, el cuerpo que fue hallado en un paraje solitario del barrio abajo el día anterior fue identificado como Marlon Mario Muñoz Cepeda, de aproximadamente 35 años, y según indicaron personas que lo reconocieron, tenía problemas con las drogas. Las mismas investigaciones indican que el crimen fue cometido en una residencia en el sector del centro de la ciudad y posteriormente dejado por dos menores de edad y una mujer. Alias el Guasón está siendo ubicado por la investigación policial para que responda por este hecho. El CTI, en un proceso investigativo bien importante, ha logrado ya identificar, ha logrado generar unas pesquisas. Sobre los móviles del horrendo asesinato, las autoridades no han establecido con precisión las causas, pero no descartan ninguna hipótesis. No es celotipia, no es claro el tema sexual y, insisto, no es claro el tema de que esté por retaliación. Mas sí es claro de que la persona que generó este hecho es un sujeto con unas aberraciones complejas. De la víctima se conoció que, además de su problema de adicción, residía con su mamá en el barrio centro de la ciudad. Bien, y a propósito de este tema, se conoció la captura de dos presuntos responsables. Jason Barandica nos estará ampliando esta noticia más adelante desde sala de redacción. Hasta un mensaje importante para ustedes. Vuelve a clases ahorrando con Triple Play de UNE, que te da internet al doble de velocidad. Además, compras hoy y pagas en abril. Llama ya mismo al numeral 503.
En otros hechos importantes, aquí en las noticias, 4 personas fueron capturadas en operativos de interdicción marítima, esto en el departamento de La Guajira. Al interior de una lancha Go Fast fueron decomisados más de 270 kilos de clorhidrato de cocaína. 4 personas capturadas y un millonario alijo de cocaína decomisado dejó la persecución de las autoridades en una lancha Go Fast frente a las costas del departamento de La Guajira. Se informó que en una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional fue neutralizada la embarcación con 276 kilos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con el reporte de la Fuerza Aérea Colombiana, la motonave llevaba a bordo 4 sujetos cuyas identidades no fueron reveladas. Los hombres fueron puestos a disposición de autoridad judicial competente. Se prevé que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles del duro golpe a narcotraficantes que delinquen en el departamento de La Guajira. La información desde Riohacha, con Yuri Reales, Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y tenemos más información, por lo menos 14 personas, entre las que estarían ministros, exministros, funcionarios, exfuncionarios y miembros de la rama judicial, serían salpicados por el excongresista cordobés Otto Bula, quien estaría dispuesto a entregar nombres de los implicados en el caso de Odebrecht, quienes resultaron beneficiados con 4,6 millones de dólares que la multinacional pagó en sobornos. El ex senador, que actualmente tiene una medida de detención en centro carcelario, sería el primer en prender el ventilador que de este escándalo que en Colombia ya cuenta con 4 implicados. Bien, el juez que lleva el caso del exministro de Agricultura, André Felipe Arias, asegura que en efecto existe un trato de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos. Pues desde 1970, el hecho por el cual se continuará con el trámite es la razón de la Corte del Distrito del Sur de la Florida, que tiene jurisdicción para decidir sobre los procedimientos de extradición. El exministro de Gobierno Uribe fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de cárcel y a una multa de 30 mil millones por cuenta del escándalo de Agroingreso Seguro. Y 4 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el departamento de Bolívar. La cifra alcanza 3 en Cartagena y 1 en el municipio de Arjona, todas con arma de fuego. Las muertes violentas no cesan en Cartagena y Bolívar. En las últimas horas, 3 hombres fueron asesinados con armas de fuego de manera selectiva en barrios populares de La Heroica y otro en el municipio de Arjona. 2 de las víctimas fallecieron mientras eran trasladadas a salas de urgencias, mientras que las otras en el lugar de los hechos, donde también hubo 4 heridos. Y hay una persona sindicada de estos hechos, el cual ya para nosotros pues lo tenemos identificado y estamos recolectando con la Fiscalía esos elementos de prueba para poder solicitarle a un juez de control de garantías la orden de captura. En lo que va corrido del año se registran ya 25 muertes violentas, la mayoría en la modalidad de sicariato. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y mujeres reclaman que se esclarezcan los resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades ante la presencia de amenazas y asesinatos por restitución de tierras. Los últimos acontecimientos en el departamento del Magdalena han sido denotados en las amenazas y los asesinatos a víctimas por restitución de tierras. Mujeres víctimas de violencia y defensoras de derechos humanos reclamaron a las autoridades pronunciamiento ante los últimos hechos sicariales contra líderes de restitución de tierras del Magdalena y Cesar. Claro que sí, por nuestras familias y por nuestras vidas, porque eso nos ha mantenido quietos, no hemos comenzado las actividades a raíz de estas amenazas. En las próximas horas la mesa de víctimas denunciará los acontecimientos ante las autoridades competentes. Un temor que se mantiene y creemos que es la oportunidad que ya las instituciones puedan pronunciarse y entregarnos resultados de las gestiones adelantadas a ese respecto. Desde Santa Marta informó Nisbitney Gutiérrez, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Caracolito Cesar asesinan a un líder del programa de restitución de tierras. Aquí está todo el informe en las noticias. Este nuevo hecho de violencia contra líderes de reclamación de tierra se presentó en la vereda Entre Ríos, en jurisdicción del corregimiento de Caracolicito, municipio del Copey, en estribaciones de la Sierra Nevada. Hasta este sitio llegaron 2 personas quienes se movilizaban en una motocicleta y preguntaron por el líder cívico y, una vez identificado, le propinaron varios disparos con arma de fuego, causándole la muerte. La víctima fue identificada como Edilberto Castillo y era dignatario de la Asociación Veredal de Víctimas en el Copey, organización que hace parte de la Asamblea Campesina del Cesar para la restitución de tierras y el buen vivir, aunque esta información fue negada por la policía. De aclarar que esta persona no es reclamante de tierras, fue desplazado aproximadamente hace 15 años de zona rural en zona montañosa.
Asimismo, los habitantes de la zona reconocieron el trabajo que venía desempeñando Castillo en favor de la restitución de tierras en este departamento. Y es muy preocupante la situación porque el líder comunal asesinado hace parte de mi organización, Asociación Federal de Víctimas. Precisamente se está trabajando para que entre en un proceso de reparación colectiva y con estos hechos lo que nos queda claro es que no hay ninguna garantía. En Valledupar, Ramón Meneses, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Autónoma es una entidad, valga la redundancia, autónoma, una entidad sin ánimo de lucro, que es un patrimonio del Caribe colombiano. Es hoy por hoy la primera universidad en categoría pregrado del Departamento del Atlántico. Francés Vargas La Madrid, rector de la Autónoma este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. La música que te define, vívela con Claro. Porque en Claro, los smartphones te dan gratis Claro Música ilimitada, que no consume tus datos. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas desde 15.451 pesos. Cámbiate a Claro con tu mismo número y disfruta beneficios ilimitados. Con Movistar, tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno. Llama al 018000-911-009. Elige un plan Full Hogar con Internet, Televisión, Movistar Play, llamadas nacionales y lleva esta tablet gratis. Actívalo hoy y recibe 2 meses gratis. Elige desenredarte. Solo en móviles 4G ETV te damos 3 veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros 3 meses. Móviles 4G ETV es de los nuestros. La otra era un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille, así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400, o visita nuestros puntos de venta. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. ¿Qué tal, amigos? Les habla Caliope y los invito este 11 de febrero a que me acompañen al Rancho Currambero Patrimonio Cultural de Barranquilla, donde disfrutaremos de un gran concierto. Para asistir, solo debes llamar a los teléfonos 360-2696 y 310-626-7046. Reserva tu cupo ya, se los dice su amiga Caliope. Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular, acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de 1000 puntos de venta en el Atlántico. Gran desfile del Carnaval del Suroccidente, 18 de febrero. Punto de partida, Hogar Infantil Carlos Meisel, 1 de la tarde. Al Suroccidente es más fácil llegar. Carnaval del Suroccidente, la fiesta es de todos, pa' que lo goce la gente. Y hasta más. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Caliope y los invito este 11 de febrero a que me acompañen al Rancho Currambero Patrimonio Cultural de Barranquilla, donde disfrutaremos de un gran concierto. Para asistir, solo debes llamar a los teléfonos 360-2696 y 310-626-7046. Reserva tu cupo ya, se los dice su amiga Caliope. Y es ahora más noticias. Por 72 horas las brisas azotarán el Caribe colombiano. Este alerta porque el IDEAN recomendó especial cuidado a los bañistas en las playas del Atlántico, Sucre y Bolívar. 3 días más de fuertes brisas experimentarán los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar. El IDEAN lanzó hoy una alerta naranja en las costas, pues los vientos superarán los 75 kilómetros por hora. Efectivamente, se han mantenido condiciones meteorológicas propicias para que se presenten fuertes vientos allí en el litoral central del mar Caribe colombiano. Esto se debe principalmente a un sistema de alta presión, que es la alta del Atlántico, y esa diferencia de presión con un sistema de baja presión allí sobre la costa colombiana da lugar a que por dicha razón se tengan vientos fuertes. Los vientos han provocado oleajes de hasta 5 metros de altura en las playas, por lo que el IDEAN no descarta que se pueda llegar a una alerta roja. Serán en total 72 las horas que prevé el IDEAN que pueda durar este fenómeno. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
El pasado fin de semana el país participó en una de las primeras mesas sociales para la paz, en las cuales los ciudadanos escribieron sus propuestas para ser enviadas a Quito, Ecuador, y ser discutidas entre el gobierno y el ELN. En Barranquilla el acto fue en la Plaza de la Paz. En las principales ciudades del país, las mesas participativas para la paz cumplieron su primera jornada. Previo a la instalación de la mesa de negociación entre el gobierno con el ELN en la Plaza de la Paz en Barranquilla, este sábado miles de barranquilleros escribieron las propuestas que desean sean discutidas en este nuevo ciclo de negociación por la paz. Participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz. Y entonces explican y desmenuzan cada punto para que la comunidad, como lo está haciendo, escriba sus opiniones y después eso llegará a la mesa en Quito. Lo que buscamos es que en esa mesa asistan los procesos sociales, políticos, la ciudadanía, todas las etnias y participen directamente en ese espacio. Dirigentes políticos, cívicos y defensores de derechos humanos participaron. Las mujeres jugarán en esta negociación un papel importante, según esta activista. Las mujeres somos las que jugamos un papel más importante en estos acuerdos, en los acuerdos de La Habana y en los acuerdos ahora de Quito, porque las mujeres hemos venido sufriendo muchísimo los efectos de la guerra. Como estas serán distintas las jornadas que se llevarán a cabo en las distintas ciudades, donde se discutirá cómo la gente quiere hacer un nuevo país. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y vamos inmediatamente a sala de redacción, ahí está Jason Barandica con más noticias. Jason, ¿qué información nos tiene sobre los dos capturados que anunciamos hace un momento? Buenas noches. Así es, Liliana, muy buenas noches, y la noticia de última hora está relacionada con el atroz crimen conocido el fin de semana en el barrio Abajo en Barranquilla, donde fue hallado un hombre empalado y con heridas en su rostro. Pues bien, la policía en las últimas horas confirmó la captura de dos personas, que son los presuntos responsables de este homicidio. Los capturados fueron identificados como Marilyn Esther Alonso Bor, que es de 32 años, y Jonathan Enrique Freider Zabaleta, de 28 años, ambos conocidos como recicladores y reconocidos consumidores de drogas del sector. Recordemos que la víctima fue identificada como Marlon Mario Muñoz Cepeda, de 34 años. Esa es la información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Bien, y la Universidad Libre de Barranquilla dio inicio a su primer periodo de clases de este año 2017. Este lunes, la Universidad Libre de Barranquilla, en cabeza de su presidente rector, Orlando Acuña, dio la bienvenida a sus nuevos estudiantes en el primer periodo académico año 2017. Iniciamos esta semana la inducción con los estudiantes de primer semestre, la acogida que ha tenido la universidad en todos los diferentes programas en los cuales hemos logrado superar con creces las expectativas que teníamos, nos llena de satisfacción por esa confianza que depositan en nosotros. El evento contó con la presencia de los más de 700 jóvenes que empiezan desde hoy su vida universitaria como integrantes de esta alma mater en sus distintos programas de pregrado. Escogí la Universidad Libre porque es una universidad acreditada de alta calidad que me puede brindar muchas oportunidades. Fue demostrarle al mundo lo que poseemos, los talentos que poseemos los estudiantes egresados de la universidad. De esta forma, la comunidad unilibrista da inicio a un nuevo periodo académico, reforzando su compromiso con la educación por medio de la formación de jóvenes comprometidos con su vocación. Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Cecilia La Chechi Baena ha sido designada por el gobernador de Bolívar y el alcalde de Cartagena como la coordinadora regional de los Juegos Nacionales del 2019. El primer reto es planificar para cumplir con los mejores estándares de calidad de estas justas. Cecilia La Chechi Baena, ícono del patinaje nacional, es desde hoy la coordinadora regional de los Juegos Nacionales 2019, que tendrá como sede principal a Cartagena de Indias. Vamos a planificar desde ya los Juegos, estamos adelantados 10 meses antes de lo que estipula la Carta Fundamental de Juegos Deportivos Nacionales para arrancar desde ya a trabajar y cumplir con los mejores escenarios y con los mejores estándares de calidad para esos Juegos. Para el gobernador de Bolívar, la imagen de La Chechi es sinónimo de confianza y garantía para que los Juegos sean todo un éxito. Su disciplina, su pasión por el deporte, su compromiso son garantía de que nos va a dar la mano
y de que nosotros haremos los mejores juegos. Cecilia Baena, quien goza de reconocimiento mundial, es administradora de empresas, comunicadora social y propietaria de la prestigiosa franquicia para Colombia CBC, California Burritos Company. María Camila Osorio y Mariana Duque ya le entregaron los primeros 2 puntos a Colombia en Fed Cup frente a Brasil. El objetivo del equipo nacional es conseguir el cupo al playoff de ascenso al Mundial 2, a instancias de lograr. En el 2008, desde esa época, no podíamos ganar. Mañana estarían enfrentando a la Argentina. Más noticias deportivas a continuación. Junior, última detalles para el duelo de este martes en Cartagena ante Carabobo. En la práctica del equipo rojiblanco entrenó con normalidad el volante James Sánchez, lesionado en el juego de ida en Venezuela. Los dirigidos por Alberto Gamero viajaron este mediodía hacia la ciudad amurallada para afrontar mañana en el Jaime Morón el juego de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel y Óscar Murillo fueron los colombianos más destacados el fin de semana con sus goles. El Samario marcó doblete con el Mónaco, Muriel de penalti le dio el triunfo a la Sampdoria, Cuadrado fue el autor de un golazo con la Juve y Murillo le dio el empate al Pachuca de México. Los Patriots de Nueva Inglaterra se coronaron campeones del Super Bowl de fútbol americano al vencer en tiempo extra por 34-28 a los Falcons de Atlanta después de completar una remontada de 25 puntos en el tercer periodo, que estuvieron abajo en el marcador y consiguieron el 5º título de su historia, la mejor marca de todos los tiempos. Un panorama desolador tiene la selección Colombia Sub-20 en el suramericano que se está efectuando en el Ecuador. En el hexagonal final, los muchachos de 9 puntos solo han conseguido 1. Los veo mal. 6 goles en contra en los últimos 3 partidos, 2 a favor y solo 1 punto de 9 posibles, registra la selección Colombia Sub-20 en el sudamericano de Ecuador y un panorama desolador en sus aspiraciones al mundial de la categoría en Corea. Errores individuales, problemas de dirección, pobre reacción y poca actitud son algunas fallas en los dirigidos por Carlos Restrepo. La parte emocional de Colombia se ve dentro del campo muy limitada, con algunos jugadores muy con nerviosismo, sin el arresto para ir a presionar o por lo menos para ir a buscar el arco contrario. El equipo colombiano no ha tenido hombres de jerarquía internacional para llevar a los demás en momentos complicados. Sumado a eso, aparecen los incontables errores en defensa. En la delantera no hay jugadores con potencia y mucho menos capacidad de asociación. Y el artífice de esta selección, el Pisi Restrepo, un técnico que ha preferido cerrar partidos que buscarlos, apostando más a no perder que a ganar y a puertas de quedar por fuera del Mundial. ¡Feliz inicio de semana! Estamos nuevamente aquí para llevarles la mejor información del entretenimiento. Y el cantante guatemalteco Eric Zona 1 busca ganarse su Congo de Oro aquí en Barranquilla. ¡Veamos! El Carnaval de Barranquilla es una de las mejores expresiones culturales más importantes de Colombia y el mundo. A lo largo de los años ha servido de plataforma a muchos artistas que tras recibir el codiciado Congo de Oro en el marco Festival de Orquestas y Acordeones se han hecho populares. No solo los cantantes colombianos aspiran a ganar este premio, el cual se da cada año en estas fechas. El carismático cantante guatemalteco y residente de Nueva York del género salsa, Eric Zona 1, busca conquistar a todo el público barranquero con su nueva producción Mujer Perfecta en estos carnavales. Les saluda Eric Zona 1. Quiero enviarle un mensaje muy especial a toda mi gente de Barranquilla. Muy pronto estaré con ustedes. Eric Zona 1, sígueme y baila conmigo. Susurra en su oído. Puerto Colombia se llenó de alegría y de color con el Sirenato de la Cumbia.
El Cienanato de la Cumbia es sin duda uno de los atractivos y eventos culturales más llamativos del Atlántico desarrollado en precarnavales. La lucha por conservar la tradición cultural, elegancia y belleza que presenta la cumbia ha crecido. Es por eso que este certamen llega este año a la versión número 22. La Secretaria de Cultura y Patrimonio Departamental nos habló de la importancia y carga cultural de este evento. Es un evento que cumple este año 22 años de tradición, porque digamos que se ha mantenido en lo que nosotros queremos mostrar. Por su parte, Anderson Pacheco, director ejecutivo del Cienanato, resaltó que 23 aspirantes de diferentes municipios y una representante de las comunidades negras engalanarán el certamen. Este año tenemos como innovación el primer Cienanato infantil de la cumbia, que se va a realizar el 11 de febrero en el municipio de Puerto Colombia, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las niñas van a lanzar un recorrido por el municipio de Puerto Colombia, desde el barrio El Ancla hasta la cancha Santander. Después de casi 4 años separados, el dúo de la historia, Wisin y Yandel, volverán a unirse. El dúo reggaetonero Wisin y Yandel, uno de los más famosos durante los primeros años del género musical, volvió a presentarse en un show tras largos rumores de una posible reunión. La expectativa de sus fanáticos no era poca, tomando en cuenta que se trata de una de las parejas musicales del reggaetón más exitosa, con 15 millones de discos vendidos. Los cantantes autodenominados el dúo de la historia se separaron en el 2013 para darle prioridad a sus carreras como solistas. Muy bien, y enviamos hasta ahora un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook. Aquí estamos también muy atentos y enviamos un saludo para West Palm Beach, a toda la gente de allá, especialmente Ángela María Rojas, Jim Burgos, Stefan Rins, y también desde Panamá un abrazo y un saludo muy cordial a Ingrid Galindo. Así es, Lili, pero estoy viendo que también tenemos sintonía en Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay. Un saludo y un abrazo a todos ellos. Barranquilla es nuestra patria y Barranquilla los va a esperar con los brazos abiertos. Claro que sí, usted también puede mandar nuestros mensajes a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co y en Facebook, que también tenemos una transmisión en vivo todos los días. Aquí los estamos esperando. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos citas puntuales como siempre de 6:30 a 7 de la noche. Nos vemos mañana. Feliz noche para todos.